El estrés es un mecanismo de defensa que tiene nuestro propio organismo cuando la situación que vivimos supera nuestros recursos y suele llevar asociado un gran malestar, tanto a nivel físico como a nivel emocional. En estos momentos ya llevamos un año conviviendo con la pandemia por el coronavirus. Y esta situación, este estrés específico, ha sido bautizado por la Organización Mundial de la Salud como fatiga pandémica. Soy Silvia Álava, psicóloga y doctora en psicología, y te invito a ver Espacio Público, donde vamos a hablar de la fatiga pandémica y cómo combatirla. Lo más probable es que en este último año hayas sentido varias veces pues que estás mucho más irascible, mucho más irritable, que las emociones desagradables, como puede ser el enfado, la tristeza, la frustración, se han potenciado. O incluso que esa sensación de cansancio llega a tal agotamiento que a veces te descubres como una especie de nube, como un estado de congelación, como si las cosas no fueran contigo. Todo esto puede deberse a la fatiga pandémica. Está claro que la situación no parece que en breve vaya a cambiar. Sin embargo, lo que siempre podemos hacer es cambiar la interpretación que estamos haciendo de la misma. Para ello, para poder llevarlo mejor y que así nuestra fatiga pandémica disminuya y nos empecemos a encontrar un poquito mejor, te invito a... Lo primero de todo, en primer lugar, vamos a caer en la cuenta cómo es nuestro lenguaje interior, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en ocasiones tendemos a ser muy catastrofistas y estar en un tiempo diciendo es que esto es horrible, es que no puedo más, es que es terrible. No se trata de llegar y decir, bueno, es que ahora lo que tienes que hacer es pensar en positivo, ni mucho menos. Simplemente vamos a ser realistas, cambiando el discurso, diciendo es una situación muy difícil, es muy complicada, incluso no me gusta, pero sí que puedo con ella. Se trata además de poner en foco en las cosas que sí que podemos hacer, no tanto en las que no podemos hacer. Las restricciones asociadas a la pandemia por el coronavirus, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que han hecho que quizás nuestra actividad social, las cosas que hacíamos, se hayan disminuido. Si ponemos el foco en todo aquello que ya no podemos hacer, en las cosas que hemos perdido, nos vamos a sentir mal. Se trata, por tanto, de fijarnos en todo eso que sí que podemos seguir haciendo, manteniendo vivas nuestras ilusiones. Quizás no podemos ponerlas una fecha concreta de realización, pero sí sabiendo que van a estar allí. Otros consejos que podemos seguir, que los psicólogos insistimos mucho, es que hay más vida más allá de la pandemia. Por tanto, cuando quedes con tus familiares, con tus amigos o cuando hables con otras personas, no reduzcas todo al tema COVID-19, sino que vamos a hablar de otras cosas, evitando la sobreinformación. Hay que estar informados, saber lo que ocurre, pero no pegados en todo momento a la pantalla, igual del ordenador, de la tablet, de la televisión, viendo en todo momento qué es lo que está ocurriendo. Podemos hacer muchas cosas para sentirnos mejor. Una de ellas es practicar el autocuidado. Concederte pequeños momentos para ti, para hacer aquellas cosas que te gustan. O incluso si dices, bueno, mira, es que yo ahora no tengo mucho tiempo, no sé, no me puedo sacar un rato para darme un baño de espuma relajante. No pasa nada. Por lo menos, por ejemplo, ese café que en ocasiones estás tomando, párate y disfrútalo. Siendo conscientes de dónde estamos, viviendo en todo momento el aquí y el ahora y aprendiendo a mantener la ilusión pese a las circunstancias. Soy Silvia Álava, doctora en psicología. Si queréis saber más, no dejéis de seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos en una nueva edición de Espacio Público.